Paz y bien, hermanos. Estamos en el 18º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio nos transmite tres mensajes. Primero, no temer. Porque el temor nos paraliza, nos detiene. Y Jesús quiere que siempre avancemos. El Papa Francisco nos dice que Jesús nos acompaña. Va adelante como guía, va a nuestro costado acompañando y va detrás como buen pastor, alentando y llevando a los más débiles. Entonces, saber que somos el pequeño rebaño, pero que estamos en la mano de Dios. Y que seremos minoridad, pero una minoridad con el Señor es fuerza, la levadura que transforma la sociedad. Segundo mensaje es que el Señor nos quiere dar su reino. Este gran regalo que Dios nos trae para vivir mejor, no solo nosotros, sino toda la sociedad. El reino de los cielos. Y este reino lo trae Jesucristo. Podría decir que es Jesucristo también. Pero también nos dice el secreto para que este reino se haga realidad. Es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que nuestro tesoro sea Jesús. Entonces ahí estará nuestro corazón. Y por lo tanto, todo lo demás será secundario. Estaremos dispuestos a dejarlo todo con tal que Jesús sea este tesoro, que nunca lo abandonemos, ¿sí? Entonces, importante reino. Por último, nos pide una actitud, estar vigilantes y en espera, ¿sí? La actitud del todo cristiano es estar lúcido, despierto, consciente de lo que estamos viviendo, conscientes que también la venida del Señor es inminente, conscientes que Dios está con nosotros y que estamos llamados a servir, cumplir nuestra misión, el servicio con alegría. Que somos administradores y no dueños. El Señor nos dé la gracia entonces de no temer, de acoger este reino de Dios que nos trae y también de vivir en vigilancia y en espera. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.